Hola, muy buenos días. Pues me presento con ustedes. Soy la doctora Cintia Navarro. Soy odontopediatra y eh, bueno, soy egresada de la Universidad Tecnológica de México. Hice mi especialidad de odontopediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y pues bueno, actualmente me dedico a la práctica privada. He dado clases en diferentes universidades. Y pues hoy tengo el gusto de estar con ustedes para poderles presentar esta plática sobre la importancia del rol del odontólogo en el embarazo. Vamos a hablar sobre la importancia que tenemos los odontólogos durante el embarazo, ya que hoy en día se ha estudiado muchísimo con respecto a lo que son los estudios y los cuidados prenatales, así como su relación con el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas. También se ha estado estudiando mucho la relación de la salud oral con la programación génica. Voy a enseñarles otra vez. Dale clic sobre la imagen, doctora, por favor. Ahí está, perfecto. Una disculpa. Voy a darles unas estadísticas que nos hablan un poquitito de cómo están los temas de mortalidad y de prematurez eh, en México. Tenemos que en 1990 la mortalidad neonatal era de un 20.6% por cada mil nacidos vivos. A partir del 2017, esta mortalidad bajó a un 7.4%. Actualmente, tenemos que hay un 6.7% por cada 10.000 mujeres en edad fértil. De estos datos de eh, mortalidad, tenemos que el 83.5% ocurrió antes del parto, el 15.3% ocurrió durante el parto y un 1.2% no se especificó la causa de la muerte. Estos datos son reportados por el INEGI en el 2022. Las principales causas que encontraron de mortalidad neonatal fue la prematurez en un 28% malformaciones congénitas en un 21% y no tenemos el porcentaje, pero también se reportó sepsis neonatal y asfixia perinatal. En esta gráfica eh, quiero mostrarles, esta parte de aquí nos está hablando de que 10.591. Eh, bebés que nacieron y fallecieron fueron por complicaciones maternas y por complicaciones del embarazo. Y esta parte de aquí implica mucho lo que es eh, eh, la alimentación, los cuidados que tuvo la madre durante el embarazo. Después tenemos que 6.236 de, eh, de estos casos fue por algunos trastornos originados en el periodo perinatal. Tenemos que 2121 de estos bebés que fallecieron fueron por trastornos relacionados durante la gestación y el crecimiento fetal. 2016 fueron por trastornos respiratorios durante el periodo perinatal, 1215 fue por malformaciones congénitas o deformidades, forma, forma perdón, anómalas y 821 por otras causas que no se saben, pero que fue en el periodo perinatal. Pero si vemos esta gráfica, esta parte es muy importante porque estamos viendo que la mayoría de las muertes están relacionadas con los cuidados y, la, y las condiciones de la madre. En cuanto a lo que se refiere a la prematurez, el Instituto Nacional de Perinatología en el 2022 reportó el nacimiento de 200.000 niños prematuros. La OMS reporta que del 15 al 20% de los nacimientos son de bajo peso en el mundo. En América Latina tenemos que es el 9% y en México tenemos que es el 8.3%. Y esto nos lleva muy de la mano a cómo son las consultas y los cuidados que llevan las mamás durante el embarazo. Y aquí estamos viendo que de las defunciones fetales, eh, 12.157 de, de estos niños, sus mamás recibieron de 1 a 5 consultas en el embarazo. De 5.877 de los eh, bebés muertos, las mamás recibieron de 6 a 10 consultas. De 439, las mamás recibieron de 11 a 15 consultas. Y así vamos viendo cómo va, entre más consultas recibieron las mamás. Obviamente este porcentaje de, de bebés muertos fue disminuyendo, pero si se fijan aquí, la mayoría no están recibiendo una atención eh, y una consulta y orientación durante el embarazo. Y todos estos datos y estadísticas nos muestran el resultado de lo que son los cuidados prenatales, que realmente son muy pocos y la relación que tienen con el desarrollo con enfermedades crónicas, ya que estos cuidados, así como el suministro adecuado de nutrientes al bebé, pueden alterar la expresión génica, predisponiendo al bebé a su desarrollo de enfermedades después del nacimiento, así como tener un riesgo de muerte fetal y prematurez. Las variaciones en la programación génica se van a manifestar en la presencia de enfermedades, en el desarrollo de lo que es el sistema inmunitario, en la presencia de antioxidantes, en el desarrollo de las defensas, en la reacción de la respuesta inflamatoria y así como en la cantidad y la calidad de las células madre. Con los diversos estudios que se han estado haciendo actualmente, podemos conocer el ritmo y las vías de crecimiento en etapas muy tempranas, así como la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, como son eh, cardiopatías coronarias, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, y hoy en día se está eh, estudiando mucho la relación con el autismo, ya que... Cada vez hay un incremento más de pacientes con autismo. Y hay otras enfermedades que también se están estudiando y su relación con tanto con lo que es la nutrición como con la, el estado de salud oral. Estas enfermedades van a estar muy ligadas con lo que es la nutrición durante la gestación, pero también durante la primera infancia. Esta malnutrición va a ocasionar un desequilibrio en el desarrollo y el cuerpo, al verse en una situación en donde faltan requerimientos nutricionales para poder llevar a cabo el desarrollo del bebé, va a proteger sistemas más vitales y le va a restar protección a otros. Eh, durante el desarrollo, los seres vivos, al igual que el ser humano, son muy plásticos y su desarrollo puede reaccionar al entorno. Los periodos más críticos de plasticidad se van a dar inútero. Solo el cerebro, el sistema inmunológico y el hígado van a continuar con esta plasticidad hasta después del nacimiento. Esta plasticidad va a permitir que los órganos se modifiquen fenotípicamente para poder adaptarse a su entorno. Un ejemplo muy básico de esta plasticidad son aquellos bebés que están malnutridos. Que van a responder con un crecimiento más lento y un metabolismo eh, también alterado para poder sobrevivir. El cuerpo es tan sabio que, cuando hay una alteración en su entorno o este no es el más favorable, se va a proteger y va a dar prioridad al desarrollo de los órganos más vitales para la sobrevivencia y va a restar protección a los que tienen menor importancia. Para el cuerpo, los órganos con mayor jerarquía son el cerebro y teniendo una menor jerarquía lo que son los pulmones, los riñones e inclusive el sistema estomatognático, debido a que no tendrán ninguna función durante la vida fetal, pero su desarrollo se va a intercambiar para darle prioridad, por ejemplo, a, a lo que es el cerebro o algún otro sistema y esto nos va a propiciar que ya más adelante, o después del nacimiento, estos órganos o estos sistemas presenten algún tipo de alteración o enfermedad. Esta jerarquía o esta teoría de la jerarquía y de la adaptación a los, al, al entorno nos lleva un poquitito a una de las teorías del por qué vemos últimamente más problemas de hipomineralización. Cuando los bebés tienen un bajo peso al nacer, tienen menor capacidad funcional en órganos clave como son los riñones. Su configuración hormonal y metabólica va a ser diferente y van a ser más vulnerables a lo que son las influencias ambientales. Esto va a dar como consecuencia eh, que vayan a haber alteraciones en la salud durante lo que es la edad adulta y la vejez. Si la mamá tiene una adecuada nutrición y un buen metabolismo, dará como consecuencia que el bebé tenga un adecuado desarrollo y una buena obtención de nutrientes. Los estudios en animales han demostrado que las alteraciones en la nutrición de la madre antes de la concepción afectan la trayectoria del crecimiento y desarrollo del bebé. De aquí la importancia de dar una buena orientación y seguimiento a las futuras madres. Las mamás con sobrepeso y altos porcentajes de grasa en el embarazo están asociados a hijos con deficiencia de insulina, diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. La nutrición de la mamá no tiene una total relación con el peso del bebé al nacer, pero sí puede modificar la programación génica. El embarazo es un momento en donde la mujer va a sufrir muchos cambios fisiológicos que van en función a las, a las necesidades materno-fetales para lograr un buen desarrollo del feto y para la preparación al nacimiento. Los cambios que sufren son a nivel cardiovascular, hematológico, respiratorio, gastrointestinal, geniturinario, endocrino y orofacial. Asimismo, van a sufrir muchos cambios físicos en casi todo el cuerpo, incluyendo lo que es la cavidad oral. Por lo que los tratamientos dentales necesarios en esta etapa son muy importantes, pero hay que tomar en cuenta que tienen un gran potencial de poder afectar a dos vidas, a la madre y al bebé. Y esta afectación puede ser positiva o puede ser negativa. Las primeras acciones de prevención en salud oral deben de realizarse desde el embarazo, así como la prevención de enfermedades bucales en la gestante, ya que estas pueden tener un gran impacto negativo y generar complicaciones obstétricas. En esta etapa hay muchas familias que están muy dispuestas y motivadas a poder cambiar sus hábitos más saludables para el futuro bebé, por lo que es muy importante darles guía y dar orientación en todos los ámbitos. La Academia Dental, perdón, la Academia Americana de Odontología Pediátrica, eh, dice que la educación es un componente muy importante del cuidado de la salud oral prenatal y puede tener un efecto significativo en la salud oral tanto de la madre como el niño. Hoy en día los odontopediatras estamos muy enfocados en trabajar la prevención y en procurar que esta prevención se vaya dando desde el embarazo. Cada vez vemos también eh, niños con caries en una edad muy temprana y esto tiene que ver mucho con, con la alimentación de la mamá y los hábitos que tienen. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esta educación, empezamos a formar a las madres desde el embarazo en una... En una eh, en un ámbito muy de prevención, pues podría cambiarnos mucho todas las estadísticas que tenemos hoy en día con respecto a enfermedades de la cavidad oral. El principal motivo de la consulta en las embarazadas es por dolor, teniendo que el 72.2% de los casos se presentan por dolor. Existe el mito de que las caries y la pérdida de dientes durante el embarazo es por la pérdida de calcio durante la formación del bebé. Es muy común en México escuchar de las eh, mujeres embarazadas y las abuelas que por cada embarazo se pierde un diente. Y también es muy común escuchar que perden, perden, pierden los dientes porque el bebé absorbió mucho calcio de ellos. Y pues la realidad es que no le estamos dando la importancia, no los estamos educando en decirles que esta, esta pérdida de los dientes o esta formación de caries durante el embarazo se debe a que no hay buenos hábitos y que a la falta de educación y guía sobre las medidas preventivas. Existen muchos mitos relacionados con el uso de la anestesia, las radiografías, las extracciones dentales y los riesgos para el bebé, lo que va, genera una barrera tanto para los odontólogos para poder darles atención a estas mamás, como para ellas para poder acudir a una atención dental. E inclusive hay mucha desinformación en lo que son los médicos en sobre la atención dental, que no incitan a las embarazadas a que se revisen y que vayan a esta atención. En el embarazo van a ocurrir muchos cambios fisiológicos y eventos en la cavidad oral de la gestante siendo lo más común la caries dental, seguido de la gingivitis, la periodontitis y el granuloma piógeno. Hay una disminución muy importante del pH salival que hace que las gestantes sean más susceptibles a la, a la aparición de caries. Esta disminución del pH también hace que la capacidad amortiguadora disminuya, aumentando la susceptibilidad a infecciones en la cavidad oral. Este cambio en el pH salival está muy relacionado con los cambios en la dieta y en la higiene oral de la gestante. Existe suficiente evidencia científica que habla de la asociación de la salud oral en el embarazo con los problemas adversos que puede incluir bajo peso al nacer, prematurez, preeclampsia, abortos espontáneos, muerte fetal espontánea y. Y, bueno, en la muerte fetal. Lo que nos va a hacer darnos cuenta de que la atención dental en el prenatal y perinatal es de suma importancia y debe ser priorizada. No únicamente el acudir con el ginecólogo, sino también con el odontólogo. También durante el embarazo vamos a ver muchos cambios en la actividad hormonal, en especial en la progesterona, el estrógeno, la gonadotropina coriónica, estradol aldosterona, cortisol y en la insulina, entre otras más. Y estas se van a modificar para poder crear condiciones aptas para la generación del nuevo ser. El aumento de estas hormonas femeninas está relacionado con la exacerbación de la reacción inflamatoria gingival, debido a que estas hormonas tienen una acción vasodilatadora, lo que va a hacer que la gingivitis sea una enfermedad muy común en el embarazo. Pero si a esto le sumamos que la paciente no está teniendo una adecuada higiene bucal y tiene deficiencia para eliminar la biopendícula, hay una mayor acumulación de bacterias y esto va a hacer que se vuelvan más propensas a poder presentar una gingivitis o una periodontitis. Si las gestantes tienen un adecuado cepillado, esto nos ayudará a prevenir la inflamación y el sangrado. Otra afección que puede ser común. Y presentarse en el embarazo es el granuloma piógeno o también conocido como gran, granuloma gravídico o tumor benigno del embarazo. Y es una lesión tumoral eritematosa que puede ser de color rojo o púrpura, que tiene una base pedunculada y que tiene un excesivo sangrado. Esta se va a formar por todos los cambios hormonales, pero además por la presencia de irritantes en la cavidad oral, como puede ser la presencia de placa dentobacteriana, una lesión traumática, alguna restauración que esté mal ajustada, y eso nos puede dar lugar a esta lesión. Por lo general, este tipo de lesión solo se va a estar monitoreando, ya que suele desaparecer después del embarazo, al disminuir todas las hormonas pues obviamente hay una disminución también de esta lesión. Pero si esta llega a interferir con lo que es la masticación, el habla o inclusive con la estética, pues podemos realizar la extirpación de la misma, ya sea con láser o con una técnica quirúrgica convencional. También en el embarazo va a haber una reducción en la actividad antimicrobiana de los neutrófilos, que representan una defensa muy importante de los tejidos periodontales lo que puede predisponer al desarrollo de una enfermedad periodontal que hace que se exacerbe por los cambios en la respuesta inmune inflamatoria. Si la gestante no atiende este problema, puede resultar en la pérdida de piezas dentales. Esto puede presentar con, se puede presentar con mayor claridad a partir del segundo mes de embarazo, donde el aumento de los niveles de las hormonas femeninas son más altas y alcanzan su pico máximo hasta el octavo mes provocando una máxima eh, gravedad de la enfermedad si esta no se atiende en tiempo. En los primeros meses de embarazo hay un aumento en el sangrado y se hizo un estudio en donde se observó que las mujeres que no estaban embarazadas y que tenían una deficiencia en el cepillado dental presentaban exactamente el mismo sangrado que las mujeres embarazadas. Pero aquellas mujeres embarazadas que tenían un adecuado cepillado dental, este sangrado desaparecía después de los primeros tres meses. Entonces, vuelvo a repetir la importancia de que tengan una atención dental a tiempo. Las mujeres embarazadas suelen sufrir de sialorrea, principalmente en el primer trimestre. Esto se debe al aumento de la gonadotropina, los estrógenos, y la progesterona, la cual se va a asociar a una presencia de náuseas y vómitos que suelen presentarse desde la cuarta semana hasta la octava semana de gestación, manteniéndose hasta el final del primer trimestre. Y esto disminuye al final del primer trimestre debido a que... Este, ...estas hormonas van disminuyendo... ...y por lo tanto la cialorrea también disminuye... ...y disminuye lo que son las náuseas y el vómito. Hay algunos casos en donde hay una hiperemesis... ...y entonces esto puede inclusive llegar... ...a presentarse durante todo el embarazo. Las náuseas y los vómitos van a ocurrir... ...en el 70 al 85% de las mujeres embarazadas... ...y esto nos va a llevar a que... Tengan una reducción en sus prácticas de higiene oral. ¿Qué sucede? No toleran eh, ciertos sabores, no toleran el tocarse los dientes, tocarse la lengua, porque esto les provoca más náusea y vómito. Entonces, hay muchas eh, mujeres que deciden darle menos prioridad a su higiene or oral. También hay una reducción de lo que es el pH de la saliva y esto va a contribuir a que haya una presencia de caries y una erosión dental ya que los episodios de vómito va a disminuir este pH debido a la presencia del ácido clorhídrico del estómago que va a contribuir a la pérdida de los minerales del esmalte provocando esta erosión y por lo tanto también una caries dental. Cuando observamos la presencia de erosión dental es muy importante hacer hincapié en el uso de flúor para minimizar la pérdida del tejido duro. Podemos indicar el uso de enjuagues bucales sin alcohol con flúor una vez al día. Y si la paciente presenta una hiperemesis, podemos seguir la aplicación tópica de flúor con barnices, principalmente fluoruro de sodio, en el consultorio dental. Y estas inclusive las podemos recomendar cada tres meses, dependiendo de la gravedad. Que de la hiperemesis y de las consecuencias que está ocasionando esta en los tejidos dentales. En el embarazo vamos a ver una mayor incidencia de caries y esto va a estar relacionado mucho con la mayor frecuencia y cantidad en el consumo de alimentos ricos en azúcares. Y esto tiene mucho que ver en que como no tienen una adecuada orientación y que también tenemos la idea de qué estamos comiendo por dos. Entonces, creemos que tenemos el permiso de poder comer más y también desaciar todos los antojos que tengamos. Entonces, es muy común ver que la mujer embarazada tiene mayor predilección por alimentos eh, azucarados y también por un mayor consumo de hidratos de carbono refinados. ¿Y qué sucede? El metabolismo tanto de estos hidratos de carbono como estos eh, azúcares ocasionan que haya una caída del pH salival y que la formación de la biopelícula dental sea más cariogénica porque hay más presencia de bacterias acidogénicas y acidúricas que van a ocasionar la desmineralización del esmalte y de la dentina. Una dieta rica en azúcares añadidos influencia en la composición de la eh, biopelícula. Del periodonto patógeno. Y esto favorece la aparición de una enfermedad periodontal. Además, una dieta rica en azúcares en el embarazo hace que el bebé tenga mayor predilección por los sabores dulces cuando éste ya empieza con la alimentación complementaria. Y esto ocasiona que haya una mayor selectividad alimentaria. Además de que se ha demostrado que la presencia de caries durante el embarazo hace que haya una mayor predisposición de caries durante la primera infancia. En las últimas dos décadas, el estudio del consumo excesivo de azúcares ha estado muy implicado en la etiología de enfermedades no transmisibles bucales y sistémicas. El excesivo peso gestacional está muy relacionado con un alto consumo de azúcares, especialmente bebidas, y ha sido implicado esto con un aumento en lo que es el peso gestacional, diabetes gestacional. La presencia de preeclampsia e hipertensión gestacional. También el alto consumo de azúcares está muy relacionado con partos prematuros, bebés grandes para la edad gestacional, para la mayor eh, presencia de riesgo para asma infantil. Y últimamente se está estudiando mucho la relación con el autismo. Como lo comenté al inicio de la plática, cada vez se ven eh, más casos de autismo en la consulta dental. Y se está viendo que hay una relación muy íntima con lo que es el consumo de azúcares refinados. Obviamente, el consumo de estos azúcares va a activar genes para obesidad y también para caries en la primera infancia. También se ha reportado eh, en algunos otro tipo de enfermedades como es la artritis reumatoide, pero todavía no hay nada eh, bien publicado al respecto. Por lo tanto, el cirujano dentista tiene un papel muy importante en lo que es la prevención integral de las enfermedades no, no transmisibles, eh, bucales y sistémicas. Ya que debemos de asesorar muy bien a la gestante sobre lo que es la higiene oral, también nosotros tenemos la obligación de orientarlo sobre la elección de alimentos más saludables que pueden repercutir positivamente en la salud durante el embarazo, tanto de la madre como del bebé, y obviamente para la salud también del bebé a largo plazo. Debemos o idealmente deberíamos de hacer una consulta pre prenatal. Cuando la mamá está planeando el convertirse eh, en madre, es importante que acuda con el odontólogo para poderle orientar sobre cómo reforzar los hábitos de la higiene oral, hacer una evaluación muy minuciosa de cómo está en ese momento su salud oral y mejorarla. Si estamos viendo que hay alguna alteración en su salud, pues obviamente mejorar, eliminar caries, eh, gingivitis, lo que nosotros estemos viendo de boca, para que obviamente cuando se haga la concepción de este bebé, la mamá tenga una salud óptima que pueda beneficiar tanto la concepción como el desarrollo. Del nuevo ser. Eh, es muy importante también hablarles a las mamás en esta consulta pre prenatal, no solamente sobre el consumo de alimentos saludables, eh, de tener una dieta balanceada, que esté baja en azúcares y baja en, en carbohidratos, debemos también orientar sobre la lactancia. Debemos eh, hacerles saber que lo ideal de la lactancia materna es llevarla hasta los seis meses y poderla prolongar hasta los dos años de edad, debido a todos los beneficios que nos da, no únicamente en lo que es el, el desarrollo de, de inmunidad, sino también nos va a favorecer lo que es el desarrollo de los maxilares, de todo el desarrollo craneofacial. La lactancia es muy buena para poder iniciar con temas de respiración y deglución. Allí es cuando el bebé empieza a saber cómo deglutir y respirar al mismo tiempo. Empezamos con la lactancia a desarrollar los, los primeros movimientos de masticación y a desarrollar lo que es una adecuada respiración nasal. Sería eh, maravilloso que los odontólogos pudiéramos tener una instrucción o una formación eh, sobre lactancia para poder ayudar a estas madres. Hubo una ola de que se puso muy de moda en donde se hablaba mucho o se sigue hablando, inclusive, de lo que es la lactancia materna exclusiva, porque obviamente tiene muchísimos beneficios no únicamente para lo que es la nutrición de del nuevo ser, sino también para lo que es el desarrollo de todo el cuerpo, el desarrollo, como lo comenté ahorita craneofacial así como el desarrollo del sistema inmunológico. Pero desafortunadamente, eh, la mayoría de las instructoras de lactancia son madres que deciden estudiar eh, esto para poder apoyar porque se sienten muy empáticas con lo que es la maternidad, pero desconocen mucho de lo que es la anatomía y la fisiología de la boca. Y ellas se enfocan en nutrir, en que el bebé gane peso y que todo vaya bien con el bebé. Pero se olvidan mucho de la importancia de lo que es esa lactancia, no solamente para la nutrición, sino para el desarrollo del bebé. Y nosotros como odontólogos, que tenemos una visión eh, más clara de lo que es la anatomía y la fisiología de la cavidad oral, pues seríamos eh, un elemento muy importante para ayudar con estes, estos temas de, de, de la lactancia. Eh, también debemos de orientar mucho a, a las mamás con respecto al consumo de las bebidas alcohólicas, al fumar, al exponerse a lo que es el humo del cigarro y sustancias nocivas, ya que sabemos que eh, este tipo de, de hábitos pueden predisponer a complicaciones durante el embarazo. Eh, en el parto y obviamente eh, ya en, en la vida del bebé. Hablarles sobre lo que es eh, la ingesta de, de alcohol, que va a aumentar el riesgo de malformaciones como el labio paladar eh, hendido, al igual que el fumar nos puede propiciar a estas malformaciones, nos pueden ocasionar un aborto espontáneo, bajo peso al nacer e inclusive un parto prematuro o más riesgo de abortos. El, el fumar está muy asociado a lo que son malformaciones, desprendimiento de placenta, riesgo de muerte perinatal y asfixia fetal. Y la mala nutrición, pues como ya lo mencioné, puede activarnos eh, ciertas enfermedades crónicas y nos puede propiciar el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Los, los controles prenatales en lo que se refiere al área dental deben de hacerse idealmente, como lo mencioné, antes de que se haga la concepción, en el primer, segundo y tercer trimestre. Debemos tener una visita en cada uno de los trimestres para ver cómo está la salud oral de la mamá y poder ya sea que eh, arreglemos algún tema que esté ocasionando alguna afectación en su boca o, o simplemente sigamos dando eh, guías sobre la prevención y sus hábitos de higiene dental. Hay muchas veces que, como lo comenté, eh, ni siquiera el mismo obstetra guía a las, a las madres ni en la alimentación ni en los cuidados generales, tanto de su higiene personal como de su higiene oral. Entonces es muy difícil que lleguen, eh, pues ahora sí que por, por iniciativa propia, pero si llegan al consultorio, normalmente llegan porque ya tienen alguna dolencia. Eh, entonces, así nos lleguen en el primer, segundo y tercer trimestre, no nos enfoquemos únicamente a quitarles el dolor, sino a trabajar muchísimo el tema de, de la prevención. Pero sí debemos de tener un buen conocimiento sobre qué medicamentos podemos prescribir o utilizar que sean seguros tanto para la gestante como para el bebé. Debemos también saber eh, qué etapa del embarazo es la más segura para poder dar la atención. Sabemos que el primer trimestre es el más crítico porque es el trimestre en donde se están formando todos los órganos vitales. A partir del segundo trimestre es más fácil poder dar la atención dental y en el tercer trimestre sería como la parte ideal. Sin embargo, en el tercer trimestre pues ya eh, nos enfrentamos a ciertos cambios físicos que nos dificultan la atención dental. Sin embargo, en cualquiera de los tres trimestres podemos dar la atención. Debemos de conocer cuál es la posición en el sillón dental que es más segura para la madre y también algo bien importante conocer su grado de ansiedad con respecto al tratamiento dental, ya que esta parte es muy importante porque puede eh, esto derivar inclusive en una complicación. Antes de realizar un examen clínico debemos de ser muy meticulosos y debemos de observar a la paciente, debemos de ver cómo camina como eh, si tiene dificultad para sentarse, para levantarse. ¿Por qué es importante esto de ver cómo camina? Si vemos que la mamá tiene mucha dificultad para caminar, que le pesa inclusive como eh, levantar los pies, nos puede estar indicando que puede ser que haya un edema. Entonces, si estamos viendo que hay una dificultad para caminar, pues hay que observar ya dentro del consultorio si hay presencia de edema. Que nos puede estar hablando de algún tema inclusive de, de hipertensión. Hay que evaluar cómo está el estado de ánimo de esta mamá. Recordemos que en el embarazo, como hay muchos cambios hormonales, pues es muy fácil que las, las gestantes empiecen a presentar eh, problemas de depresión. Y es muy importante que tengamos empatía con esta, este tema, porque obviamente un tratamiento dental puede ocasionar la paciente se deprima más. Si la paciente está percibiendo que hay sangrado en sus sencillas, que hay alguna alteración en su boca que estéticamente eh, no le guste o que inclusive esté dificultando lo que es la función, pues obviamente esto va a tener consecuencias en el estado de ánimo de esta madre. Eh, hay que preguntar sobre sus hábitos alimenticios. Qué está comiendo, cuántas veces al día come, cómo son sus hábitos de higiene oral, qué está consumiendo, ¿Qué, qué tipo de alimentos suele consumir, si está presentando náuseas, si está presentando vómito, con cuánta frecuencia, en qué momento del día es cuando se presentan más estas náuseas y vómito. Y esto va a ser una clave muy importante para poder dar un plan personalizado de prevención y que esté basado en las necesidades de la paciente. Hay que ver qué alimentos tolera, si la pasta le gusta, si no le gusta, si le causa eh, cierta eh, náusea, para nosotros poder adaptarnos a, a estas, estas situaciones. Ya una vez que vayamos a hacer el examen clínico, primero hay que medir la presión arterial en todas las consultas. Esto es de suma importancia. Y hay que recordar que como hay tantos cambios fisiológicos, es muy común que observemos un aumento en la presión arterial en las mujeres embarazadas. Y una presión arterial de 140 eh, diastólica a 90 miligramos de mercurio sistólica es una presión arterial que se puede considerar normal en la mujer embarazada. Pero si vemos que está arriba de estos niveles, pues entonces... Eh, tenemos que ser muy cautelosos. Si está llegando a la consulta y tenemos una medición más elevada a estos niveles y vemos que la paciente se muestra con miedo o temerosa, tenemos que tranquilizarla, darle un tiempo y volver a hacer la toma de esta presión arterial a los 10 minutos. Si a los 10 minutos volvemos a obtener una presión arterial elevada, es importante cancelar esa consulta y hacer una interconsulta con el médico tratante. Muchas veces el problema de una preclampsia eh, la diagnosticamos en el consultorio dental y no con el obstetra, entonces es bien importante que estemos muy al pendientes de esto. Eh, también tenemos que saber eh, la posición en la que tienen que estar las pacientes en el sillón dental para que estén más cómodas y para que inclusive no tengan ninguna complicación. Durante el primer trimestre podemos ponerlas en una posición supina con una pequeña elevación de la cabeza, pero si la paciente está presentando mucha náusea y vómito, lo ideal es ponerla semi sentada para que esté en una posición más cómoda y que si hay un reflejo nauseoso o inclusive la presencia de vómito, pues no vayamos a tener eh, alguna complicación. A partir de la 20 semana de gestación, las debemos de posicionar eh, sobre casi totalmente sentadas y ligeramente inclinadas su, hacia lo que es su lado izquierdo. ¿Por qué? Como el feto tiene mayor peso, este puede ocasionar una compresión en lo que es la vena cava inferior y esto puede disminuir tanto eh, lo que es la frecuencia cardíaca de la madre como del bebé pero inclusive puede ocasionar que haya dificultad para respirar. Entonces, colocándola en esta posición y colocando una almohada sobre la espalda en un ángulo de aproximadamente 30 grados, esto nos va a mejorar la posición del feto y va a hacer que este se posicione por encima de la aorta y va a evitar que haya una compresión de la vena cava inferior. Esta es la imagen de cómo debemos de colocar a partir de la semana 20 de gestación a la gestante en el sillón dental. Si se fijan es es prácticamente sentada. Podemos inclusive recostarla un poquitito más, pero le debemos, debemos de pedir que se recueste, o se incline sobre su lado izquierdo y en esta parte de aquí nosotros colocar una almohada o un cojín para darle soporte a esta parte. Hay que hacer un buen examen clínico bucal. Hay que ver con detenimiento todo lo que son los tejidos blandos, revisar labios, toda la zona perioral, hacer una evaluación clínica de caries, observar si hay desgaste dental erosivo, si hay lesiones en la mucosa bucal, ver si hay signos de gingivitis y enfermedad periodontal. E inclusive se sugiere que se haga un sondeo por si vemos que hay algunos eh, o un inicio de una enfermedad periodontal, pues eh, actuemos en tiempo para evitar que esta madre tenga complicaciones y que también el bebé, como ya lo platicamos. Las radiografías periapicales se pueden realizar siempre y cuando sean indispensables. No debemos de radiar por radiar a la madre. Obviamente no podemos hacer una serie radiográfica en la primera consulta, solo si es necesario. Y siempre es bien importante que pongamos un chaleco de plomo que proteja todo lo que es la cavidad abdominal, pero también muy importante que protejamos el cuello y la región tiroidea. Hay que quitarnos de la mente eh, ese mito de que no se debe de, de atender a una embarazada, que no debe recibir tratamientos dentales debemos de recordar que es seguro eh, atender a una embarazada obviamente siguiendo todas las, las prácticas de seguridad y teniendo todos los lineamientos lo que sí debemos de saber y tenemos que hacer consciente a las mamás es que un tratamiento de ortodoncia un blanqueamiento dental eh, colocación de implantes tratamientos estéticos y extracciones, principalmente lo que son de terceros molares, no son prioritarios en esta etapa. En el caso de las, las extracciones, en caso de ser necesarias, pues obviamente se tienen que hacer. Pero siempre debemos, antes de tomar la decisión de realizar un tratamiento, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio del paciente. Obviamente si es una paciente que no ha tenido buenos cuidados, que pues está muy descontrolada y que además tiene una afectación dental y que puede comprometer eh, su salud o su vida o inclusive la del bebé, pues obviamente tenemos que evaluar ese riesgo-beneficio y a lo mejor realizar tratamientos paliativos en lo que nace el bebé o se estabiliza la madre. Si estamos observando que hay una infección eh, como una caries, una caries ya muy grande, la presencia de una gingivitis, una periodontitis, inclusive alguna, algún absceso por, eh, por una caries dental, la indicación del tratamiento tiene que ser inmediata y tiene que realizarse en cualquier per, eh, periodo gestacional pero sí debemos de seguir los, los lineamientos sobre de revisar signos vitales, la posición en el sillón dental y si vamos a usar algún anestésico, debemos saber cuál es el de elección. Hay muy, po muy pocos estudios con respecto a la seguridad de los anestésicos de uso dental y el embarazo, pero los pocos estudios que existen nos dan... Eh, una idea de qué es lo que debemos de utilizar. Eh, el anestésico que se recomienda más es la lidocaína al 2% con epinefrina, 1 a 100 mil, ya que esta circula en torrente sanguíneo, difícilmente atraviesa la barrera placentaria y puede ocasionar, más bien, no puede ocasionar alguna reacción adversa. A veces es un poquitito eh, controversial el uso de. Del epinefrina, sin embargo, eh, hablando del riesgo-beneficio, se ha visto que es mejor que utilicemos epinefrina, que además es a una cantidad muy pequeña, porque queremos que ese anestésico local nos dé eh, el, el suficiente tiempo para poder realizar un tratamiento. Si este anestésico dura muy poco, pues obviamente podemos ocasionar que la madre empiece a tener. Eh, dolor, que se empieza a poner nerviosa, ansiosa, inclusive esto puede llegar a ocasionar que empiece a tener contracciones y tengamos una complicación en el consultorio. Entonces, para evitar cualquier riesgo, pues se sugiere que utilicemos docaína al 2% con epinefrina, siempre recordando y hacer el cálculo de la dosis, que es de 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Y se recomienda que no excedamos de dos cartuchos. Realmente no es que tengamos que hacer eh, procedimientos en donde necesitemos grandes cantidades de anestésico o que necesitemos lograr una anestesia eh, muy prolongada. Entonces, realmente para quitar una caries, hacer eh, un raspado, pero eh, necesitamos no más de, de dos cartuchos. Entonces, sí, estar muy conscientes de esto. Y pues bueno, me queda. Solo darles como conclusión que, que la educación en las gestantes es de vital importancia y se debe de dar antes, durante y después del embarazo para pro, eh, prevenir enfermedades crónicas y complicaciones obstétricas. El papel del odontólogo es fundamental ya que muchas de las alteraciones en la calidad oral pueden comprometer el desarrollo y el periodo postnatal del bebé y esto está comprobado científicamente. Y pues obviamente una adecuada nutrición y una buena salud oral es la base para la prevención. A mí me gusta mucho decir en mi consulta a los papás que por la boca entra la vida. Entonces, si no tenemos una boca eh, sana, si no introducimos alimentos eh, saludables, pues obviamente esto nos ocasiona un desequilibrio en todo lo que es nuestra salud. Muchas gracias. Gracias a todos por, por estar aquí presentes y atentos a la plática.